La tiene Francisco Calvo, Marvin Angulo. La marca de Salinas, Angulo corta al centro, va a tirar Jairo Monge. Jairo estuvo en el eliminatorio. Viene Daniel Colindres. El servicio para Marvin, destapado Arauz. Marvin, tiró Monge, Skoder, rechaza. Fuera de la cancha. Skoder. Francisco Calvo metiendo al ataque, el cabezazo de Ramírez, fácil. Para Jairo Monge. La juega Calvo. Para David Ramírez, cerca del área, peligro. David se escora, marca. Ramírez tiró, Jairo Monge. Se deja el estirar. Limón con todos sus hombres en el área, el disparo en la barrera. Le quedó a Calvo, tira también en la barrera. Otro remate, Jairo Monge. Detiene. César López le va a pegar seguramente directo. Tiene un lanzamisiles en su botín izquierdo. Atento Jairo. Ahí está el remate buscando el ángulo. ¡Monge! Varela, Dani Vianey. El balón en poder de Brian López. Era Leonardo Adams, dejando ahora para Josué Rodríguez. El remate abajo, el portero. Que la suelta, pero se zambulle. Pelén se cae y se cae en las dos facetas, ¿verdad? En la ofensiva, porque no ha generado absolutamente nada aparte de esto en la segunda etapa. Monge, dos en la barrera de Limón. Va a cobrar Marvin Angulo, levanta balón al arco, Jairo Monge, a dos puños, Machado la devuelve, la tapa apenas Skoder. Limón no gana en el estadio Rosabal Cordero en aquella oportunidad, fue un gol contra dos, goles de Eric Lacy. Atención, el remate del guardameta. Ampliando para el Mambo, llegó al área, presión en la marca de Alvin Bennett sobre el Mambo Núñez, se abrió el camino, mete el centro y el guardameta logra de... aprovechar la ejecución de tiro libre Goyo desde Cruz, el mexicano. Llegó el remate de Cruz, la colocó y el guardameta que se estira. Granados recibe Mauricio Núñez. Núñez ya juega para Aguilar otra vez. Mauricio que se viene por punta izquierda, levanta el centro, segundo palo. ¿Quién llegó? Cabezazo, el guardameta. En el fondo, criato para Ariel Rodríguez que se viene al ataque. Ariel la tiene, mete el servicio para Maldona, recibe con el pecho Maldona, el tiro, el guardameta, palo. El balón al palo. Así que los hombres estaban ahí en la barrera, ¿no? Bueno, aquí se levanta el servicio de parte de Carlos Disco, remate el portero. Está ubicando un cortito. Ahora sí, filtra, buen pase, Alejandro Aguilar, que le puede pegar rápido al Chiqui. Randall Brenes, Monge. Jairo Monge con un tapadón soberbio. Como arquero suplente está Gabriel Badilla, Luis Flores, Néstor Monge, Ulises Segura, Maynor Skoe y Ariel Rodríguez. En el cáncer, el disparo. Tapa Jairo Monge, balón al córner, Cazaprisa, Colindres va, lo deja Maitán atrás. En el área, el centro, tiene Ramírez para el primero, de ahí tiró. Disparo, que queda el Monge. Ir entre dos, se deja la pelota, va a cambiar el ataque. La sirve para Ramírez, David, tiró Monge. Insiste Saprissa. Deiber para un nuevo centro, cabezazo de David Monge. Cinco penales, se anotaron 33, se fallaron 12. El jugador que más anotó, Jamison Scott con 7. Tienes ahora con Mauricio Castillo. Se prepara el zurdo, le mete curva a la pelota. Atención, el portero que sale ha estado perfecto en las alturas hoy, Jairo Monge. Primera opción de gol de Clara para los cartagineses. Y la mandan adentro. Se viene al centro, Kevin Vega, sale Jairo Monge, mete el puñetazo. No hay carga contra el guardameta, viene el... desarmado al futbolista del equipo limonés. Ah, no, se viene Herediano otra vez con el Granados. La apertura es para Mauricio Núñez. Mete el centro arriba al guardameta. Amonestado también Joseph Centeno. Tiro libre, viene Marvin Angulo, el centro. La pelota pasa de largo. En la mayoría de los sapricistas. Colindres y el centro. Desvío frente al arco. Porque bueno, con el sol también se seca muy rápido y absorbe muy rápido el agua. Pero sí está todavía algunos sectores empozados en donde uno puede caminar. En muchas partes el equipo de Limón del partido, pero no tan superado como en esta segunda parte lo está haciendo el equipo limonense. Que despeja con su... me recordó el tapadón que le hizo Nahuel Guzmán, más difícil que este cabezazo todavía, sí. A Oscar Esteban Granados, sí, en el partido de Herediano contra Tigres. Incomodísimo a Saprissa al traslado de la pelota.
Ahora Gremio Méndez queda fuera, el Limón momentáneamente con 10 hombres. Recordemos que solo ha hecho una variante el equipo del Caribe. Ahí llega el médico del Saprissa también. A las 2 de la tarde tendremos Costa Rica, Brasil. En el debut de Oscar el Machillo Ramírez. Si usted tiene que ponerle marca personal a Neymar. Y hacia atrás Karim Martín respaldándose con el guardameta Jairo Monge. Y Monge que abandona a los 16:50 para abrir al... Fueron en partidos en los cuales estuvo en acción Saprissa a favor o en contra. Ariel la busca Mario Nesco, sale Jairo Monge. Ariel Rodríguez listo, Dylan Flores será el hombre que se estará marchando. Felipe, aquí prácticamente que en el Saprissa no le perdonan a nadie, ¿verdad? Sí, 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 en eso son implacas. Ya tiene Limón el servicio para Maitra, la deja seguir para Jairo Monge. El arquero que lo busca ya, Alvin Bennett. Un veteranazo del fútbol nacional como Ricardo Harris. De hecho, cumplió el récord y prácticamente dijo adiós. Sí. Le apoyan Cristian Martínez. Pega el esférico largo para Scott. Arranca dos defensores que aguardan. Y Jairo Monge la revienta así fuera del área. En el equipo limonense con el 6 Miguel Marín para que ingrese Karim Martín. Cambio de posición, ¿verdad? Jugar posición por posición ahí. Brumoso. Devolución con Kevin Vega, sacando el centro. Segundo palo, la pide Jairo Monge, que es muy alto. Captura en las alturas y sale inmediatamente. Creo que no. Bueno, aquí se viene por punta brecha la liga. Al centro, que llega al área fácilmente para el portero Jairo Monge. Maitland la tira al medio. Valle, que parece... No puede Jonathan McDonald y al final controla el guardameta limonense Jairo Monge. Puede centrar la toca por un cruzado para Christopher Meneses. Meneses mete en el centro de pierna derecha. Fácilmente en esa altura se la deja el guardameta Jairo Monge. Que tira, lo trabaron a Porfirio y aparece en el fondo del guardameta Jairo Monge. Buena jugada enredada para la zona defensiva de Limón Fútbol Club. Y intenta llegar la... La sacaron la marca de este jugador que ya actúa en el partido, me parece a mí. De gratis, ¿no? Eder Cruz, centrito de Cruz a las manos sin problemas del guardameta Monge, se queda con ella el portero. Y el Monge se tardó porque el pase tenía que ir más hacia el frente, más prolongado al frente, ¿sí? Y era cuatro, era... se quedó esperando la pelota. Porque era... Ahora Cunningham mete el centro del guardameta. Qué bueno, en dos tiempos logra controlar el portero Jairo Monge. Soltaba, sin embargo, recupera rápidamente. Balón a su lado. Servicio al área, David Ramírez. La tiene David, el globo. Fácil para Jairo Monge. En un... Y es lo que termina reafirmando un jugador. Así llegan a diferentes categorías. O alguien lo ve y empieza a darle ese... A salida de los limonenses, saca largo Monge. De San Carlos, que sigue con buen paso en el torneo, solo una derrota. Y en un gran juego, Contreras FC venció 3-2 a Generación Saprissa. El duelo de Walter Santana.